Estimados amigos, muy buenos días. ¿Qué tal amanecieron? Sean bienvenidos nuevamente a un curso más de CDCAP Guatemala. Hoy su servidor, Abner Esteban, les traerá la continuación de la receta que vimos la semana pasada en base a nuestra masa de pan francés. La diferencia es de que el día de hoy vamos a estar trabajando algunas otras variedades que podemos trabajar con la misma masa del pan francés. Y como bien nuestra publicación decía, hoy vamos a trabajar campechanas y lenguas. Así que bienvenidos nuevamente a cada uno por nombre. ¿Y qué tal, Oscar? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Samner. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por seguirnos hoy día martes. Ya casi terminando el primer mes del 2021. Gracias a Dios, todo con bendición. Y bueno, como ya lo decía Abner, esta es una continuación de las fórmulas bases, ¿verdad? Nosotros empezamos a arrancar este año mostrándoles, dándoles una capacitación de la primera fórmula que uno aprende en las panaderías, que es la de pan francés, ¿verdad? Entonces, de esta base, nosotros podemos sacar más productos como hoy en día lo vamos a hacer. Hoy nuestro curso es de campechanas y lenguas y espero que lo disfruten. Ya llevamos alrededor de 115 personas y va subiendo, Abner. Excelente. Y bueno, vamos a arrancar, Abner. Contame un poquito qué es lo que vamos a hacer. Claro que sí. Bueno, como bien les decía al inicio, vamos a trabajar campechanas y lenguas. Si alguien por ahí únicamente tenía el conocimiento de que con la masa de pan francés únicamente podíamos trabajar pirujos y pan francés, no, no es así. También podemos sacar esta deliciosa variedad como lo es la campechana y la lengua, ¿verdad? Que realmente es uno de los productos preferidos personalmente. Realmente las campechanas son bien deliciosas, ¿verdad? Así que hoy la van a aprender a elaborar desde sus cocinas, desde sus panaderías, desde su negocio. Así que por favor, mucha atención y cualquier duda, por favor, no duden en comentarla por medio del chat. Ahí está Oscar preparado ya para poderme indicar las dudas y pues con mucho gusto vamos a estarles resolviendo, ¿verdad? Así que les quiero comentar también que como bien es nuestra costumbre, nosotros solemos hacer producto antes de iniciar el curso para que ustedes puedan ver el proceso de horneo, y pues hoy no fue la excepción, ¿verdad? Sino que hoy también elaboramos nuestras deliciosas campechanas y lenguas. Ya nuestras campechanas están totalmente fermentadas para irse en unos minutillos ya para el horno y ustedes puedan ver este proceso también. Así que por favor, también me gustaría que por favor nos confirmaran el audio y video, si nos escuchan bien, por favor. Les voy a mostrar ahorita cómo van las campechanas y nuestras lenguas. Sí, bueno, para todas las personas que nos están sintonizando, nos gustaría saber, como ya lo dijo Abner, cómo nos ven, cómo nos oyen. Y vean qué hermosas esas campechanas. Nuestras campechanas ya están fermentadas, ya solo esperando a que llegue nuestro horno a la temperatura que buscamos para ir al horno. Ahorita les voy a enseñar también las lenguas. Muy bien, gracias. Angie Ramírez ahí nos dice que se escucha todo bien. Perfecto. Igual, y bueno, Flor Cortés, todo bien, dice, bueno. Y aquí les muestro las campechanas. Las lenguas. Las lenguas, perdón. Si se dieron cuenta, las campechanas las tengo en fermentación. Estas las dejé a temperatura ambiente. ¿Por qué las dejé a temperatura ambiente? Pues porque acá en las lenguas lo que buscamos es una lengua tostadita, crocante, de buen color, ¿verdad? Entonces, en este caso no buscamos crecimiento en lo que son las lenguas. Entonces, es por esa razón que las lenguas las dejamos a temperatura ambiente. En esta ocasión no las tapé porque llevan suficiente manteca vegetal sobre las mismas, ¿verdad? Así que ahorita vamos a empezar con la receta para ir resolviendo todas esas dudas. Muy bien, mientras nuestro horno sigue aumentando su temperatura. Buenísimo, Abner, ya tenemos 200 personas conectadas y excelente. Vamos subiendo, gracias a Dios vamos subiendo. Recordemos que podemos llegar a más personas si nosotros nos ayudan, si ustedes nos ayudan a compartir este live, ¿verdad? Perfecto, así bueno, es, Oscar. Entonces, Abner, arranquemos, ¿qué es lo que vamos bueno, a utilizar? Vamos a arrancar, no sin antes mencionarles que nuestra receta fue publicada el día de ayer. Así que pues desde nuestro muro de Facebook puede usted descargar la receta de este pan que vamos a estar trabajando el día de hoy. Ahora si no, pues en un momento de igual forma vamos a enfocar la receta para que usted pueda tomarle ahí una captura de pantalla y poderla guardar. Así que vamos a iniciar entonces
Y ya tenemos pesados todos nuestros ingredientes. Tenemos nuestra harina dura. El día de hoy estamos trabajando con harina dura virgen de Covadonga, pero usted puede trabajar con nuestra harina también El Sol Dura, San Rafael también, ¿verdad? Siempre y cuando sean de molinos modernos. Así que vamos a arrancar entonces. Colocamos nuestra harina sobre la mesa de trabajo con el mismo bol totalmente limpio. Vamos a realizar una pileta de manera uniforme. Ok. Tenemos ya formada nuestra pileta con la harina. Al centro de la misma vamos a colocar el azúcar, la sal. Vamos a colocar el agua, toda el agua. Agua a temperatura ambiente. No hay necesidad de que sea agua fría, agua refrigerada. Colocamos el agua. Bueno, alguien por ahí estaba viendo yo los comentarios en la receta que se publicó ayer y alguien tenía la duda si se puede trabajar con levadura instantánea, y efectivamente sí. La única diferencia es de que la levadura instantánea es tres veces más fuerte que una levadura fresca. Así que pues la cantidad de levadura fresca que estamos utilizando el día de hoy, que es aproximadamente una onza y media, la dividimos dentro de tres partes. Y el resultado sería la cantidad que vamos a estar utilizando con harina, con levadura seca instantánea. Así que pues sí lo puede realizar de la misma forma. Vamos a colocar también nuestra manteca vegetal. Y con la ayuda de nuestros dedos vamos a empezar a disolver los granos de azúcar y la sal. Dejamos por último la levadura, para que la levadura no entre en contacto directo con la sal. Algo muy importante es que algunas personas dicen, bueno, la sal mata la levadura, pero no la mata. No es cierto, no la mata. Lo que sí hace es de que contrarresta un poco su efectividad. Eso quiere decir que la hace un poquito más lenta, ¿verdad?, en el momento de entrar la levadura en contacto directo con la sal. Pero no es que la mate. ¿Ok? Bueno, ya disolvimos bien los granos de azúcar y la sal. Por último, colocamos la levadura fresca. Perfecto. Así es, hambre, ya casi llegamos a las 250 personas. Y bueno, si tienen algún tipo de pregunta o alguna duda, es momento que nos manden sus preguntas y sus dudas, y nosotros se las vamos a ir respondiendo conforme vayamos haciendo el proceso de la formulación, ¿verdad? Recordemos que estamos trabajando nuestra formulación de campechanas y lenguas, y nuestra base va a ser una fórmula de pan francés como la que vimos el martes pasado. Así es, sí, es la misma receta. De hecho, es la misma receta que estamos trabajando el día de hoy, la misma que hace 8 días. La diferencia es de que hoy vamos a hacer variedades. Ok. Bueno, por favor, si hay ahí consultas, por favor nos las hacen llegar. Y por favor también, si en algún momento se nos va el audio, nos pueden avisar también. Bueno, ya disolvimos bien los ingredientes del centro de la pileta. Ahora vamos a incorporar poco a poco la harina. Siempre del centro hacia afuera, de una forma ordenada, para evitar que se nos salga el líquido. De esta forma. Estamos trabajando exactamente la fórmula que se publicó en base a 3 libras de harina. De estas 3 libras de harina me van a salir 26 lenguas o 26 campechanas. En este caso voy a hacer la mitad y mitad. 13 campechanas y 13 lenguas. ¿Ok? Vamos a hacer el proceso de la semana pasada. Vamos a amasar ligeramente con las manos hasta formar una masa. Y luego, por cuestiones de tiempo, nos vamos a ayudar un poquito con el cilindro refinador para poder desarrollar el gluten al 100%. Abner, nos preguntan,
Tenemos un par de preguntas. Pregunta número uno, ¿en qué momento le agregamos la levadura instantánea, Amner? La levadura instantánea, perfecto, buena pregunta, Oscar. Se me olvidaba comentarles, y es que como es una levadura seca instantánea, lo importante es tener que hidratarla o activarla primero. ¿Cómo la activamos? Pues tomamos un poquito del agua de la misma receta, y en esta agua vamos a disolver la levadura seca instantánea. Únicamente la incorporamos y dejamos ahí por 5 minutos. A los 5 minutos ya podemos empezar a trabajar la receta final. Ese sería el proceso en el momento de utilizar levadura seca instantánea. Ok, Amner. Pregunta número 2, Amner. ¿Cuánto de harina estás utilizando y qué marca estás utilizando, Amner? Estamos haciendo una receta en base a 3 libras de harina, y la marca que estamos trabajando es la marca Virgen de Covadonga, que es nuestra marca premium en la línea de nuestras harinas duras. Esta harina Virgen de Covadonga la puede encontrar en tienda CDK de la zona 9, en presentación de 4 libras y de 50 libras. También la puede encontrar en tienda Express, allá en Quetzaltenango, en el interior de Molino Excelsior. Aprovechando, Amner, para las personas que han venido a CDCAP a hacer sus compras de harinas y premezclas, les tenemos una buena noticia: ya tenemos harina de pizza. Ya tenemos harina de pizza, tenemos en presentaciones de 25 libras. Así es, sí, efectivamente, les comentamos que hace como 3 semanas, ¿verdad, Oscar? Que hicimos el lanzamiento de nuestra nueva harina especial para pizza. La misma ya la tenemos disponible en presentación de 25 libras en tienda CDK, y próximamente la vamos a tener disponible en 4 libras. Amner, nos mandaron una pregunta que es bastante buena, me entró la curiosidad a mí también. ¿Se pueden hacer lenguas y campechanas integrales? Sí, puede trabajarlos con la misma receta. La única diferencia es de que del 100% de harina vamos a tomar un 25% de harina integral y un 75% de harina normal. En este caso ya estaríamos haciendo un pan francés integral, y de la misma fórmula nos podemos sacar campechanas y lenguas integrales. Aunque les soy honesto, no van a salir iguales, porque ya un producto integral ya tiene otra característica, tiene otro sabor, otra consistencia, ¿verdad? Entonces, pero sí lo puede hacer, claro que sí. Bueno, vean, ya formé mi masita. Si en el caso no tuviéramos ni olla amasadora ni cilindro refinador, entonces tendríamos que amasar de esta forma. En este caso yo amaso así desarrollo el gluten. Hago un cilindro y empiezo a amasar de esquina a esquina. Vean, siempre aplicándole fuerza. Si no le aplicamos fuerza, lo único que estamos haciendo es acariciar entonces la masa, y nunca vamos a desarrollar el gluten. Entonces, repetimos el proceso siempre, las veces que sean necesarias. Formamos nuevamente nuestro cilindro y empezamos a amasar de esta forma, como que estuviéramos lavando ropa. ¿Cuánto tiempo aproximado, Amner? ¿Cuánto tiempo aproximado para si lo va a hacer a mano, esta receta de 3 libras le podría estar tomando de 10 a 15 minutos el amasado a mano. Eso sí, mantener el ritmo que llevamos, ¿verdad? Exactamente, sin parar. Bueno, yo ya desarrollé un poquito el gluten, pero voy a terminar de desarrollarlo en nuestro cilindro refinador. Me limpio un poquito las manos con un poquito de harina. Nos quitamos el exceso de masa que tenemos pegada en nuestras manos. Ok. Bueno, ya va a llegar nuestro horno. Bueno, ya tenemos acá preparada nuestra masita.
Y bueno, voy a dejarle ahí un par de minutos, solo mientras le echo azúcar a nuestras campechanas y a nuestras lenguas. Vean. Ok. Bueno, ¿cómo decoramos las campechanas? Únicamente con azúcar. Si usted le quiere agregar un poquito de canela al azúcar, lo puede hacer sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí ya nuestras campechanas fermentadas. Han duplicado su tamaño. Ya han duplicado su tamaño. Y le vamos a agregar ahorita en este momento azúcar. El azúcar, por favor, al centro, del centro para afuera. Por favor, Oscar, si me puedes enfocar ahí. Vean, del centro hacia afuera. Tratando la manera de que no caiga mucho azúcar sobre la bandeja, si no corremos el riesgo de que se nos pegue. Vean. Lindas están esas campechanas, parecen rosas. Y ya tenemos la primera. Vean. El azúcar es al gusto. Usted decide cuánto le va a colocar de azúcar. Y ahora vamos con las lenguas. Tenemos las lenguas. Esto es algo muy importante, Oscar. Y es que cuando nosotros terminamos de figurar las campechanas y las lenguas, tenemos que humectarla con manteca vegetal. La manteca vegetal nos va a ayudar a que nuestra corteza o la parte superior del pan no se reseque demasiado, y adicional a ello nos pueda servir como pegamento. Si se dan cuenta, están bien humectadas por la parte de arriba y eso me va a servir como pegamento para el azúcar. Así que vamos a echarle ahora a nuestras lenguas. Recordemos que tenemos nuestra formulación, nuestra receta posteada ya en el muro de Facebook. Ya en unos momentos se las voy a mostrar yo, pero la pueden bajar con una mejor resolución desde nuestro muro. Esta receta fue posteada el día de ayer. Y bueno, para las personas que tengan dudas de cómo sacar los porcentajes para una libra o para tres libras, recordemos que tenemos ya un curso posteado en Facebook y también en YouTube, donde nos pueden encontrar como CEDECAP Guatemala, donde ustedes pueden verlo y así poder sacar sus porcentajes, bueno, sus cantidades, perdón, para las formulaciones menores, ¿verdad? Así es, el curso se llama Porcentaje Panadero y Costos en la Panadería. Lo puede encontrar, como bien decía Oscar, siempre en nuestra página de Facebook o bien en nuestro canal de YouTube como CEDECAP Guatemala. Bueno, Oscar, ya nuestro horno llegó. Vamos a hornear a 200 grados centígrados. Vamos a colocar primero nuestras campechanas. En un par de momentos vamos a hacer las figuraciones. Recordemos que cuando son productos leudados, nosotros hacemos una previa para que ustedes vean el tema del horneo también. Pero ya vamos a ir al punto donde vamos a dividir y bolear. Y luego a figurar. Así es, Oscar. Bueno, vamos a ponerle, para empezar, 15 minutos. 15 minutos para empezar. Y luego a los 15 minutos chequeamos a ver cómo está. Claro. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a cilindrar nuestra masita.
y lo vamos a hacer con la ayuda de un poco de manteca vegetal. Si se pueden dar cuenta, ya nuestra masa estaba muy adelantada en el desarrollo del gluten. Con un par de minutos de amasado a mano que le hice, se puede notar. Ya nuestra masa está lista. Colocamos un poquito de grasa sobre la mesa. Vamos a chequear un poquito el gluten. Con un poquito de grasa en las manos. Y vean cómo se me formó la red de gluten. Vamos a acercar. Vean. Esa es nuestra red de gluten. Casi que se me ven los dedos. Vean. ¿Ok? Listo, Amel. Perfecto. Bueno, para ahora todas vamos... las personas, perdón, Amel, recordemos que nosotros únicamente vendemos o distribuimos, por así es, harinas y premezclas. Nosotros no somos vendedores ni de equipos, ni de cilindros, ni de hornos. Nosotros, nuestra única distribución es de harinas y premezclas. ¿De acuerdo? Ok, bueno, vamos a dividir nuestras piezas de 6 onzas. Y luego vamos a dividir esas 6 onzas dentro de 2 para conseguir panes de 3 onzas. Ok. ¿Cuántas pasadas del cilindro se dieron, Amer? Se dieron aproximadamente 20 pasadas. Pero realmente yo no me guío por las pasadas. Yo realmente me guío en el momento en que ya se haya desarrollado el gluten. Ese es el punto. Algunos cilindros pues suelen variar. Algunos cilindros son un poquito más lentos. Otros son más rápidos, entonces pueden llevarse algunos menos pasadas o a veces hasta más pasadas. En el caso del cilindro que tenemos acá, le di aproximadamente 20 pasadas. Excelente, Ale. Ok. Amel, nos hacen una pregunta. La vez pasada, el curso pasado hicimos pirujos, una persona lo replicó en su área de trabajo y dice que le salió muy pesado. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, una, falta de desarrollo de gluten. Dos, si desarrolló bien el gluten, pudo haberle faltado fermentación. Cualquiera de las dos, o falta de desarrollo de gluten, o bien muy poca fermentación. Bueno, vamos a bolear. Vamos a agarrar nuestras piezas. Las dividimos en 2 y boleamos. El peso unitario de cada pieza es de 3 onzas, ¿verdad, Ana? Así es. Primero, para hacerlo más rápido, dividí mi masa en piezas de 6 onzas, que son estas, y luego
las divido en dos para formar piezas de 3 onzas cada una. Así que la campechana y la lengua van a pesar 3 onzas cada una. Vean. ¿Cómo van con la práctica del voleo? A ver, alguien ahí, si nos puede comentar cómo va esa práctica. Okay. Vamos bien, Amner, vamos bien. Gracias para las personas que nos están ayudando a dar la receta de 3 libras y de 1 libra. Muchísimas gracias por el apoyo. Para Mari Estrada, ¿cuánto tiempo en batidora? Vean, recordemos que la batidora no está hecha para hacer masas. Sí, claro, trae su gancho, trae accesorios para hacer masas, pero no es muy recomendado. ¿Por qué? Porque forzamos nuestra máquina y le vamos desgastando y vamos quitando tiempo de vida. Entonces, yo recomiendo, si van a hacer en una KitchenAid o una batidora, que por máximo de harina a 1 libra, que en total va a duplicar su tamaño, que van a ser 2 libras aproximadamente, y el tiempo va a ser hasta que se desarrolle el gluten. De acuerdo, no tenemos un tiempo estipulado. Recordemos que el desarrollo del gluten es el punto necesario para nuestra masa. De igual manera va a ser a mano, de igual manera va a ser en cilindro, en amasador, en batidora. Nosotros tenemos que ir tomándole o ir tomando la base o la característica del desarrollo del gluten, y eso es lo que nos va a ayudar a tener un mejor producto, ¿verdad, Abner? Efectivamente, Oscar, así es. Bueno, ya terminé de bolear nuestras piezas. Sobre las piezas coloqué manteca vegetal. Esto es para mantener humectada siempre la parte superior de nuestras piezas, ¿verdad? Así que ahorita vamos a darle un reposo aproximado de 10 a 15 minutos. La voy a reservar acá en fermentación. Mientras, Oscar, no sé si nos podrías enfocar ahí la receta para las personas que tienen la duda y no han podido descargar la receta original desde nuestra página de Facebook, pues ahorita es el momento para que aproveche y tomarle una captura de pantalla. Claro, hombre, con gusto. Bueno, recordemos que también tenemos nuestra receta posteada en nuestro muro de Facebook. Aquí vamos a hacer un acercamiento a nuestra receta. Y bueno, aquí tenemos nuestra receta de campechanas y lenguas. Tenemos como base que vamos a elaborar 3 libras. Vamos a utilizar una harina dura, en este caso fue virgen de Covadonga, es mi 100%, ¿sí? Luego vamos a agregar un 60% de agua, que me equivale a 1 libra con 12 onzas .80. Sal, tenemos un 2%, que es igual a 0.96 de onza. Azúcar, tenemos el mismo porcentaje, un 2%, que me equivale a 0.96 de onza. Manteca vegetal, un 3%, que me equivale a 1.44 de onza. Y levadura fresca, un 3%, que me equivale también a 1.44 de onza. Recordemos que si vamos a utilizar levadura seca instantánea o levadura instantánea, tenemos que dividir nuestro porcentaje en 3. En este caso sería un 1% que le estemos agregando a nuestra formulación, que me equivale a 0.48 de onza para levadura instantánea o seca instantánea, ¿verdad? Ok, podemos ver aquí nuestro producto ya elaborado. Vean cómo salieron esas campechanas. ¿Sí? Vean las lenguas. Recordemos que este producto es un producto tradicional de aquí de Guatemala, y yo, la verdad, ya son pocas las panaderías donde yo he visto que elaboran las campechanas y lenguas. Ya no se ven mucho, pero ya es un producto tradicional, ¿sí? Y es un producto que lo sacamos de una formulación base, que es nuestra formulación de pan francés, ¿de acuerdo?
¿qué lugar es recomendado para dejar reposar la masa? Vea, el lugar va a depender mucho también de la humedad y de la temperatura del lugar. Eso nos puede afectar o nos puede beneficiar en algún momento, pero es bien, bien importante dejar reposando nuestra masa o ya nuestras piezas boleadas con un plástico, con un tipo de plástico que las tape, y así evitamos a que se encostre. Cuando se nos encostra un producto, vamos a tener que va a agarrar una corteza muy dura, entonces eso sí nos puede afectar en el producto final, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver, tenemos preguntas. Ya tenemos aproximadamente 300 personas conectadas. Vamos a ver si tenemos preguntas. Ahí estaba leyendo que van bien con el boleo. Recuerden que el boleo y la pesa de mano, por así decirlo, eso se da conforme la práctica, ¿verdad? ¿Se sí, puede dejar en el horno de estufa para reposar? Sí, lo podemos dejar ahí. Sí, lo podemos dejar ahí. ¿Se puede saborizar la masa? También lo pueden hacer. Recordemos que aquí ya nosotros podemos agregarle un toque especial a nuestro producto. Ya le podemos poner ya sea canela o un toque de jengibre. Ya ustedes sabrán qué le van a agregar. ¿De acuerdo? Sí, en este caso, como es un producto dulce que estamos sacando. Bueno, no es un producto dulce realmente. Es una masa de pan desabrido, la masa del pan francés, pero nosotros estamos transformando esta masa en un producto dulce por la decoración de azúcar que le colocamos, ¿verdad? Entonces, si usted va a hacer una masa de pan francés específicamente para hacer lenguas y campechanas, puede saborizarla, claro que sí, le puede agregar canela en polvo, como bien lo decía Oscar, también jengibre si usted lo desea, ¿verdad? Y al azúcar que usamos para decorar las campechanas, también puede colocarle, si gusta, pues también un poquito de canela en polvo para darle otro toque diferenciado a nuestros productos, ¿verdad? Entonces, claro que sí, lo podemos hacer. Lourdes Vélez nos dice, mi casa se mantiene muy fría porque estoy en una esquina donde pega mucho aire. Okay. Por más que he probado los consejos que me han dado, casi no me sube el pan. ¿Qué otro consejo podemos recomendar, Amner? Ok, no sé si ya ha intentado entonces poner el pan dentro de su horno. Ese sería otro tip, ¿verdad? Podríamos calentar ligeramente el horno, lo colocamos a una temperatura bien baja, únicamente para que se caliente nada más, que esté por ahí de los 35, 40 grados centígrados más o menos. Tapamos el pan siempre con plástico y ya colocamos nuestro pan dentro de esta del horno de nuestra estufa, ¿verdad? Entonces esto le podría funcionar muy bien. Así es, Abner, también otra recomendación, aprovechando el horno, lo que podemos hacer es elaborar una cámara de fermentación hechiza. Es algo que yo he dicho siempre en los cursos que hemos dado, que podemos poner nuestro pan en el horno apagado también y poner a calentar un poco de agua. Esa agua va a ir dentro del horno también y esto me va a generar temperatura y también me va a generar humedad. A esto le podemos llamar una cámara de fermentación hechiza, eso nos puede ayudar. Otra de las recomendaciones también es utilizar una agua a la hora del amasado ligeramente tibia, con una cantidad de grados alrededor de 32 a 36 grados, que le puede ayudar a que la fermentación sea un poco más rápido y para que le pueda dar un tamaño ideal también. ¿Okay? Así es, sí, debería de intentar cualquiera de estos tips. Más de alguno le tendría que funcionar, porque sí hay una solución para poder hacer que nuestro pan crezca. Ok, vamos a ver, tenemos otra aquí, vamos a ver. Bueno, suena nuestro horno y creo que salen algunas campechanas. Vamos a ver. Así es, efectivamente, salen unas campechanas, únicamente esas, las otras sí les falta un poquito.
Vamos a ponerle unos 3 minutos más. 15 más 3 serían 18 minutos los que se van a tardar en hornearse nuestras campechanas. Esta bandeja salió antes porque no es una bandeja que está llena, vean. Solo tenemos 5 campechanas. Bueno, vamos a pasarlas acá y vean, vean cómo está ese azúcar. En esta se puede notar que se caramelizó el azúcar y nos da ese color característico como caramelo. Eso es lo que buscamos también en una campechana. Qué deliciosa, ¿verdad? Vean, salieron las primeritas. Y si se pueden dar cuenta, no perdieron su forma, ¿verdad? Se ven igual de guapas como cuando entraron al horno. Bueno, y les quiero comentar algo, Oscar, y es que la semana pasada nos estaban ahí pidiendo un curso de masas madres, de productos con masas madres. Y bueno, pues les quiero comentar que ayer nacieron nuestras primeras masas madres, con las cuales muy probablemente en algún momento vamos a poder brindarles algún curso de productos con masas madres o productos con prefermentos, lo cual hace que sea un pan mejor, un pan más saludable, mucho más fácil de poder ingerir, ¿verdad? Así que pues prepárense por ahí, estén atentos a nuestras noticias. Les quiero enseñar, ahí Oscar ya me trae nuestras masitas madres, acá tenemos nuestras masas madres ya, vean, ayer nacieron. Así que pues tal vez dentro de un mes más o menos vamos a empezar a hacer nuestras pruebas ya con pan elaborado con masa madre, levadura natural, sin utilizar levadura comercial, ¿verdad? Así que por favor estén muy atentos a nuestras noticias porque se vendrá este curso que realmente les va a ser de mucha utilidad y les va a encantar, realmente les va a encantar, porque ¿quién no quisiera consumir producto saludable, ¿verdad? Un producto sano. Así que pues muy atentos ahí. Gracias, Oscar. Bueno, nos preguntan, Lizeth Aguirre, a veces las campechanas brillan más. ¿Qué le ponen encima, Amner? ¿Qué podríamos ponerle? Bueno, podrían lustrarlas con un poquito de huevo y leche, leche líquida, pero no hay necesidad. Algunas veces las campechanas brillan más porque pasan todavía mucho más tiempo dentro del horno y el azúcar se empieza a caramelizar, como volverse caramelo. Entonces ese caramelo se esparce bien sobre la corteza de la campechana y es ese brillo que usted me comenta, ¿verdad? Bueno. Buenísimo, Abner. Ahí están todas las personas entusiasmadas con el tema de las masas madres. Y recuerden, como ya lo decía Abner, al utilizar una levadura hecha por una masa madre es mucho mejor el tema de bienestar en el pan, ¿verdad, Amner? Efectivamente. Bueno, vamos a bajarle un poquito de la temperatura al horno porque necesitamos que las lenguas sí salgan tostaditas, salgan crocantes. Vamos a colocar nuestras campechanas que acaban de salir junto con las otras. Vean. Ahí las tenemos. Listas para el cafecito de la tarde. Se las muestro ahí. Gracias, Amleo. Vean esas campechanas. Así es como salieron nuestras campechanas ya. Al utilizar estas 3 onzas, aproximadamente la campechana tiene un diámetro de unos de 10 a 12 centímetros como diámetro. Entonces sí son unas campechanas extremadamente grandes, ¿verdad, Amner? Sí, así es, son bastante grandes, son 3 onzas. Realmente es el peso que le da la mayoría de panaderías, los cuales tienen este producto en su mercado, de un peso de 3 onzas, ¿verdad? ¿Cómo las ven? Me gustaría, por favor, que por ahí nos pudieran enviar sus comentarios de qué tal ven las campechanas ya.
Ya sí. En unos minutitos van a salir también. Pendientes, porque no hemos hecho la figuración. Recordemos que el producto que se está horneando en este momento es un producto previo para que ustedes vean el producto final también. En un par de momentos, cuando salgan las lenguas, vamos a empezar ya con la figuración, tanto de lenguas como de campechanas. Así es, Oscar. Bueno, ya unos minutitos nada más, les falta las lenguas nada más para que puedan salir del horno y luego dedicarnos a lo que es la figuración. Así es, hombre. Bueno, ¿algunas dudas que tengan por el momento? Veamos, ¿tienen algún tipo de duda? Ahorita es el momento que hagamos las preguntas. Ahorita es el momento que hagamos las preguntas. Tenemos preparadas. ¿A qué temperatura horneaste las lenguas y las campechanas, Ame? Ok, como se fueron los dos productos al mismo tiempo, la temperatura que utilicé fue de 200 grados centígrados. Las campechanas llevaron un tiempo de 18 minutos. Antes de los 18 minutos, que fueron los 15 minutos, saqué la bandeja en la que tenía nada más 5 campechanas. Pero como la bandeja no estaba llena, entonces el producto agarró color mucho más rápido, ¿verdad? Entonces fue por esa razón que se sacó una bandeja de campechanas 3 minutos antes de lo que debería, ¿verdad? Entonces, pero el tiempo estimado es de 18 minutos. En el caso de las lenguas, van a llevar un tiempo estimado de 25 hasta 30 minutos, pero en el momento que salieron las campechanas, yo le bajé temperatura al horno a 180 grados centígrados. Y esa es la temperatura con la cual se encuentra la lengua ahorita en el horno. Excelente, hombre, excelente. Bueno, ya no tardará en salir, ya un minuto nos queda. En ese minuto, pues, vamos a ver si hay alguna otra pregunta por ahí. Luego de sacar las lenguas, vamos a finalizar con el proceso de el figurado de las campechanas y las lenguas. Hombre, tenemos una pregunta. ¿Qué curso es este? ¿En qué numeración estamos este año? Este es nuestro curso número 5, si no estoy mal, ¿verdad? Del año llevamos, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Así es. Es nuestro curso número 5 del año 2021. Ya con este completamos los 70 cursos ya desde que empezamos, desde que iniciamos con los Facebook Live en el mes de abril del año pasado, del 2020. Amén, nos preguntan, ¿podemos dejar esta masa un día antes y hornearla, por así decirlo, lo elaboramos en la tarde-noche y lo podemos hornear en la mañana? Únicamente si hace un proceso de pan dormido, que muchos panaderos lo conocen, este proceso como pan dormido. ¿A qué se refiere este proceso? Bueno, pues bajamos mucho la cantidad de la levadura y nuestro pan se queda a temperatura ambiente fermentándose. En este caso, por ejemplo, si estamos utilizando un 3.5% de levadura, en el caso de hacer este proceso tendríamos que utilizar únicamente un 1%. Con esto ya podríamos lograr hacer nuestras campechanas y lenguas en la noche y hornearlas en las mañanas. Ok, Abner, tenemos otra pregunta. Esa es una pregunta bastante buena. ¿Este producto se puede precocer y congelar? ¿Precocer y congelar? Bueno, realmente no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es un producto que lleva azúcar, ¿verdad? Como es un producto que lleva azúcar, el azúcar al momento de entrar en refrigeración se nos puede derretir. Entonces, no le recomiendo. Claro. Bueno, vamos a colocar acá nuestras lenguas y en un momento se las muestro cómo salieron. Bueno. Listo. Ahora sí, vamos a pasar al proceso de elaboración. Vamos a colocar esto por un lado. Bueno, ahorita ya vamos a arrancar. Vamos a arrancar con el tema del proceso de figuración, lo que todos estaban esperando. Ahorita vamos a arrancar con eso. Así es. Bueno, ya tenemos nuestras
piezas boleadas, ya con un descanso de 15 minutos aproximadamente. ¿Ok? Y bueno, acá va lo más importante. Vamos a utilizar suficiente manteca vegetal. Así que para hacer las lenguas, yo voy a hacer únicamente 10 unidades de lenguas. Vamos a tomar nuestras piezas, colocamos nuestras piezas y vamos a formar como un cilindro. Esto. Y las dejamos por acá. Las vamos a dejar reposando. 3, 4, como que estuviéramos haciendo un baguette, más o menos. Van 4, 5, 6, 7, 8. Nueve y 10. Tenemos ya nuestras 10 lenguas. Colocamos un poquito de manteca vegetal, y le colocamos por arriba. Las vamos a dejar reservar ahí unos minutillos mientras hacemos la figuración de la campechana. Y bueno, para la figuración de la campechana vamos a tomar de igual forma siempre manteca vegetal. Y esta manteca la vamos a colocar sobre nuestra mesa. Esto nos va a ayudar para poder estirar mucho mejor nuestras campechanas. Y sea mucho más fácil de trabajar. Así que ya tenemos nuestras piezas. Agarramos nuestra bolita. La colocamos sobre la manteca vegetal. Y empezamos a estirar. Empezamos a hacer esto, ¿vean? Solo estirar, es bastante fácil. Con manteca vegetal es bastante fácil. Vean, como que estuviéramos haciendo una pizza. Bueno, ya cuando tengamos nuestra pieza así, vamos con el raspador, vamos a formar una cruz o una X al centro. Tomamos nuestra campechana, con estos 4 dedos vamos a darle un giro así. Y vamos a colocar esto encima. Y luego, uno más. Tomamos esta punta. La sacamos por afuera. Y la colocamos sobre nuestra bandeja. Vamos a hacer otras. Despacito. Estiramos. Cortamos, como que estuviéramos haciendo un rollito, ¿eh? Así, y luego otra vez así, y tomamos esto, y lo llevamos para la parte de abajo. Si se dan cuenta, no la estoy colocando así, sino que les estoy dando vuelta, y así, de esta forma, la coloco en nuestra bandeja. Otra más. Hacemos nuestro corte, repetimos el proceso, 1 y 2, y va para abajo, y lo colocamos en nuestra bandeja. Si se dan cuenta, estoy colocando manteca vegetal sobre la mesa en cada campechana que hago. El utilizar bastante manteca vegetal en este producto nos da siempre un ligero brillo dentro del horno. Así que, perdón, nos pregunta, no tengan miedo. ¿Hay alguna otra técnica para hacer los dobleces a la campechana? Y también nos preguntan si se puede hacer otro tipo de producto con esta masa. Sí, existen otros productos. Por ejemplo, existe la famosa
paloma o cucaracha, le dicen algunos también, ¿verdad? Que ahorita en un momento les voy a mostrar. Vamos a hacer esta otra campechana. Por ahí nos decían los calamares también, ¿verdad? Sí, también hay bastantes, hay bastantes. Vean, bueno, la otra forma de hacer campechana es hacerla como la lengua. Venimos y empezamos a estirar. Esto es un poquito, lleva un poquito más de trabajo porque hay que estirar bien. Si no estiramos bien, no se nos va a formar la campechana. Bueno, la voy a dejar acá un momento para que se relaje y la sigamos estirando en un momento. Y les voy a enseñar la famosa paloma. Vean. Bueno, vamos a buscar un bolillo para hacer la figuración. Sí, recordemos también que hay diferentes figuraciones, ¿verdad? Hay diferentes técnicas y cada uno al final toma la técnica que más le convenga o la técnica que más se le hace más fácil, ¿verdad? Definitivamente, así es. Bueno, vamos a estirar un poquito más esta campechana. Armin nos pregunta, ¿se podría hacer telera con esta formulación? Sí, podemos hacer pan telera. ¿Sí? Bueno, ya tenemos acá nuestra campechana y lo que tenemos que hacer es únicamente hacer lo mismo. Hacer lo mismo, vean, únicamente enrollarlo acá sobre nuestras manos, sobre nuestros dedos, perdón, y hacemos esto. Y ya tenemos también una campechana. ¿Lo vieron? Ok, vamos a hacer entonces las palomitas. ¿Cómo se hacen las palomitas? Pues ponemos nuestra pieza sobre la mesa y con un bolillo vamos a estirar. Como que fuéramos a hacer un gusanito, más o menos. ¿Vean? Y luego, ¿qué nos queda? Únicamente pues enrollar para abajo. Y ya esto así lo colocamos sobre la bandeja. ¿Y cómo nos va a dar ese aspecto de ave con una gillette? Vamos entonces a hacerle dos cortes, así y así. Entonces ahí ya tenemos la famosa palomita que en el momento de fermentar va a empezar a abrir. Y todas esas capas que se formaron cuando enrollamos se van a empezar a esparcer. Bueno, vamos a seguir con las campechanas. Ya les enseñamos ahí un producto más todavía. Pero estén atentos, por favor. Por ahí vamos a seguir dándoles más cursos sobre algunas variedades con fórmulas de pan popular. Bueno, ¿hay más consultas, Oscar? No, por el momento no tenemos ninguna consulta. Yo en lo personal, pues prefiero hacer las campechanas de esa forma, como les indico, como les estoy enseñando en este momento, porque es la forma más sencilla. Es la forma más sencilla de hacerlo. ¿Vean? Y la verdad me gustan más. Salen como en forma de rosita. Okay. Ya nos quedan pocas, 6 unidades nada más, 5, perdón. Y
ya nuestras lenguas también están preparadas ahí. Sí, la técnica que se está utilizando es como que estuviéramos agarrando y enrollando, ¿verdad? Así es, como que estuviéramos enrollando. Bueno, terminé una bandeja de campechanas y sobre la campechana vamos a colocarle siempre manteca vegetal, que nos va a ayudar para que nuestras piezas no se resequen y nos pueda servir como pegamento en el momento de agregarle el azúcar. Y ahí tenemos nuestra bandeja, vean. Excelente. ¿Sí? Ok. Bueno, estas las vamos a llevar a fermentación. Y en el momento de que duplique su tamaño, se irían al horno. Así como lo vimos al principio del curso. Ok, ya nos quedan nada más 3 piezas más. ¿Se dieron cuenta? Todas las piezas que me salieron solo con 3 libras de harina. En un momento Oscar les estará pasando o les estará mostrando el costo real de estas piezas. Realmente son bastante económicas. ¿A cuánto compran ustedes una campechana? A ver, alguien por ahí que nos pueda decir el precio. ¿Cuánto cuesta una campechana? Alguien que por ahí nos pueda mencionar el precio. ¿Un quetzal, dicen? Sí, está un quetzal, unos 50, hasta 2 quetzales las puede encontrar, dependiendo del sector. Pero si estamos hablando de una panadería de barrio, puede estar a ese precio, a un quetzal o a unos 50. Pero son más pequeñas, ¿no? Yo he visto... A veces, más pequeñas, la verdad. Yo considero que este tipo de campechanas a 3 de 13 onzas por el tamaño que está, yo consideraría que estarían como en 2.50 aproximadamente por el tipo de tamaño. Así es. Que tiene. Sí, tienen un tamaño bastante bonito. Bueno, vamos a colocar acá. Sí, cabalmente ahí nos dicen por el tamaño unos 2 quetzales, 3 las grandes, 2 quetzales. Sí. Un quetzal más pequeña, sí. Sí, en realidad aquí, a ojo de buen cubero, dijo el dicho, nosotros consideramos que esta campechana tiene un precio aproximadamente de 2.50 a 3 quetzales. Sí, así es, Oscar. Bueno, terminamos con las campechanas. Y tiene bastante razón para la persona que puso ahí. Va a depender también el tema de la formulación, ¿verdad? Correcto. Va a depender qué tanto de gasto hicieron en la formulación para dar ese precio. Recordemos que... podemos bajar el precio por la cantidad. Si hace, no es lo mismo hacer una libra que hacer un quintal, ¿verdad? Entonces el precio se nos va a bajar a la hora que nosotros hagamos alrededor de 25 libras, 30 libras. Definitivamente, así es. Oscar. Bueno, diferencia de una libra. Vamos a hacer nuestras lenguas y con las lenguas de igual forma vamos a colocar manteca vegetal, solo que ahora no hace así, sino que ahora de esta forma, de forma horizontal. Nos colocamos suficiente grasa en las manos, colocamos nuestra pieza ya semi alargada y con los dedos vamos a empezar a ejercer presión hacia abajo y luego llevándola hacia los costados. Vean qué fácil. Normalmente el tamaño de una lengua es del tamaño de lo ancho de una bandeja. Y la vamos a colocar sobre la bandeja. De esta forma. Otra. Vean qué fácil es. Siempre utilizando suficiente grasa.
Lo único que tenemos que hacer aquí es el estirado, ¿verdad, Amner? El estirado, así es, y que nos dé una forma como de lengua, ¿verdad? Llevamos dos. Llevamos tres. ¿Alguien más que tenga algunas consultas por ahí, Oscar? No, solo nos están mandando el precio como consiguen las lenguas y las campechanas. Van desde los 50 centavos hasta los 3 quetzales, Amner. Pero también va a depender, como dice Aura Gómez, va a depender también del sector donde lo compran, ¿verdad? Una, del sector, y lo otro, algo muy importante, es costear siempre nuestras formulaciones, ¿verdad? Que realmente fue esa la finalidad con la cual se hizo un curso de matemática panadera y costos en la panadería, para que puedan aprender cómo poder costear los productos en base a una fórmula, ¿verdad? Entonces, yo realmente les recomiendo que puedan ver este curso, está muy bueno y van a aprender bastante. Vean. Okay. Bueno, ya vamos a terminar. Abre nos pregunta por qué no llenaste las bandejas de las lenguas. No las llené porque como son 10 unidades, entonces mejor prefiero poner 5-5 para que su horneo sea más uniforme. Por ejemplo, si pongo yo 8 lenguas en una bandeja, se van a ir nada más 2 en esta bandeja, ¿verdad? Entonces ahí corro el riesgo de que agarren más rápido color estas 2 unidades que están solitas en una bandeja. Entonces, por esa razón, mejor pongo nada más 5-5 para que las dos bandejas tengan las mismas porciones y se horneen uniforme. Así es, así es. Bueno, la última. Excelente. Buenísimo. Y terminamos con la figuración de nuestras campechanas y nuestras lenguas, que quedaron de esta forma. Así quedaron mis lenguas, vean. Excelente. ¿Sí? Ok, bueno, estas no las voy a llevar a la misma fermentación que la campechana, sino que las voy a dejar a temperatura ambiente
porque no necesito que crezcan demasiado. Ok, bueno, entonces las vamos a dejar acá. Y mientras yo limpio mi mesa de trabajo, dejo a Oscar por ahí. Ok, bueno, gracias, Amber. Vamos a retomar nuevamente nuestra formulación, ¿sí? Recordemos que la formulación ya está colocada en nuestro muro de Facebook. La pueden encontrar ahí, ¿sí? Y sí, tienen mucha razón todas las personas que ahí nos ayudaron con el tema de en qué precio está las campechanas y las lenguas en el mercado. Estamos aproximadamente hablando que una campechana, una lengua, nos está costando alrededor desde los 50 centavos hasta los 3, 4 quetzales. Eso va a depender mucho del tamaño, ¿verdad? Bueno, vamos a retomar la fórmula. Recordemos que nuestra fórmula es de campechanas y lenguas. También recordemos que esta fórmula es una fórmula base de pan francés. ¿De acuerdo? Entonces, mi 100% es harina dura, virgen de Covadón en este caso, 3 libras. Agua, un 60%, que me equivale a una libra, con 12.80 onzas. Sal, un 2%, que me equivale a 0.96 onzas. Azúcar, un 2%, que me equivale de igual manera a 0.96 onzas. Manteca, un 3%, que me equivale a 1.44 onzas. Levadura fresca, de igual manera un 3%, que me equivale a 1.44 onzas. ¿De acuerdo? En este caso, si ustedes quisieran darle un toque adicional a sus campechanas, le pueden agregar algún condimento como canela, jengibre, para darle un toque adicional. ¿De acuerdo? Nuestro peso que trabajamos fue de 3 onzas por unidad. ¿Sí? Vamos a hacer un resumen del proceso, de cómo se elaboró el proceso de la masa de campechanas. ¿Sí? Entonces colocamos nuestra harina. Hicimos una pileta. Dentro de la pileta colocamos nuestra sal y azúcar y nuestra agua. Disolvimos todos nuestros granos de sal y azúcar. Posteriormente agregamos nuestra manteca y vamos a suavizar. Al término de suavizar la manteca, vamos a agregar nuestra levadura y vamos a seguir disolviendo. A la hora que ya tengamos toda la levadura disuelta, vamos a empezar a unificar nuestros ingredientes que ya están húmedos con nuestra harina y vamos a empezar a amasar. Si lo vamos a hacer a mano, nos va a llevar un tiempo de aproximado de 10 hasta 25 minutos para 3 libras. Eso sí, dependiendo cómo va a ser el amasado de esta masa. Si vamos a utilizar algún tipo de equipo, como un cilindro refinador, como una amasadora, recordemos que nuestro refinado tiene que ser al 100%, ¿de acuerdo? Posteriormente a eso, vamos a bolear, vamos a dividir y bolear. En este caso hicimos divisiones de 3 onzas y vamos a dejar reposar alrededor de 15 minutos para que nuestra masa se relaje. Al término de nuestro reposo, vamos a empezar a figurar, ¿sí?, nuestras campechanas, como ya nos lo demostró Amner. Las lenguas vamos a hacer un tipo de bastón y vamos a ir estirando hasta que formemos la forma de una lengua. Y nuestra campechana vamos a hacer una base circular a la cual le vamos a hacer un corte en cruz y vamos a enrollar nuestras capas. ¿De acuerdo? Vamos a hornear por 200 grados. Alrededor de 15 a 18 minutos, nuestras campechanas y nuestras lenguas de la misma forma. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a pasar con Amner nuevamente. Y vean. Ok, bueno, aquí tenemos ya nuestros productos terminados. Nuestras campechanas. Nos salieron 3, 6, 9, 12, 15, 17 campechanas y 10 lenguas. Esas son las cantidades que nos salieron el día de hoy de estos productos de únicamente 3 libras de harina, ¿verdad? Nuestra receta fue de 3 libras de harina dura virgen de Covadonga. Y acá tenemos nuestras campechanas ya, vean ese colorcito tan agradable, doradito. Algunas pues inclusive se caramelizó un poco el azúcar y podemos observar ese colorcito como caramelo.
Sí, y tenemos nuestras lenguas que realmente su característica pues son tostaditas. Vean cómo se escucha. Aquí vamos a despegar estas. Oigan. ¿Sí? Vean. Están tostaditas. Vamos a quebrar una. Vean. Ahí tenemos nuestras lenguas. Y bueno, con esta presentación damos por finalizado el curso del día de hoy. No sin antes agradecerles nuevamente a ustedes por esa fidelidad, por estar siempre pendientes de nuestros cursos. Realmente eso nos alienta a seguir adelante y hacer las cosas todavía mucho mejor, ¿verdad? Esperamos hayan aprendido bastante el día de hoy. Ahora ya tienen cuatro productos para sacar de la fórmula del pan francés, que la semana pasada sacamos pan francés y pirujo. En este caso, el día de hoy sacamos campechanas y lenguas. Así que ya tienen cuatro variedades de una misma receta. Así que por favor, a ponerlo en práctica. Esperamos siempre las fotografías de esas creaciones que usted hace y que aprende mediante los cursos que brinda Molinos Modernos, ¿verdad? Muchas gracias también por utilizar nuestras harinas, nuestras marcas, que realmente este es la mejor paga que Molinos Modernos les puede dar por su fidelidad a nuestras harinas y a nuestras marcas, ¿verdad? Así que, Oscar, muchas gracias por el apoyo del día de hoy. Muchas gracias a ustedes también por esa interacción. El día de mañana nos vemos allá con el instructor Eric Mazariegos, que nos tiene ya preparado nuevamente una receta más de pan popular. Siempre la cita es a las 10 de la mañana por la misma página, CDECAP Guatemala. Y en el caso nuestro, nos vemos la próxima semana con un curso más, siempre el día martes a las 10 de la mañana. Reciban un fuerte abrazo de mi parte y de parte de todo el equipo de CDECAP. Los esperamos la próxima semana y que tengan un feliz día. Hasta Muchísimas pronto. gracias, Samuel. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, esto ya llegamos al final. Y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias a todos.